Bueno, pues vamos a contar un poquito lo que es el WiseArk. Vamos a dejar por aquí en captura de tráfico vivo en la red. Un momento. Y luego iremos capturando cosas. Vale. WiseArk es una herramienta que realmente lo que nos permite es monitorizar todo el tráfico que pasa por una interfaz, ya sea una interfaz, en este caso es una Wi-Fi, una Wi-Fi, es lo mismo que una Ethernet, a fin de cuentas, aunque el medio sea aéreo. Y bueno, pues aquí vemos que van pasando muchos datos. Estos datos, estamos viendo tráfico normalmente entre dos estaciones, por lo que veo, vale, pues, y va pasando distintas aplicaciones. Vemos hay algunas que son UDP, otras que son Ezetune porque tengo algún túnel activo. Tengo alguna traducción de NAT, posiblemente del Telegram. Va diciendo cosas. Cualquier paquete que nosotros pinchemos, nosotros podemos ver este paquete en todos sus niveles. La trama que tenía, la trama en la capa de Ethernet. Aquí tenemos el destino. El destino es directamente los primeros bytes siempre de una dirección de Ethernet, indican el fabricante. En este caso es un router board de MikroTik que acaba en 0.2.6.42. El origen, que es el ordenador que estoy ahora, que es un Apple Macintosh, igual Apple 306594. Y el tipo, que es un paquete TCP/IP versión 4. Luego tenemos, pues eso, dentro de la versión 4, toda su información, identificación, secuencia, el time to live. Time to live es un parámetro para decir cuántos hops puede pasar ese router. Según va pasando cada hop que pasa, se le va descontando una time to live. Esto estaba con protocolo UDP, que es el número de protocolo, bueno, información, que en otros momentos puede ser muy útil. Hoy vamos a intentar irnos un poquito más arriba. Nos está diciendo que es un UDP. Aquí lo vemos, que viene del puerto 62748 al 9000. Como es un UDP, va a llevar secuencia, pero no tiene las funciones normales del TCP/IP, del handshaking, de establecer la conexión. Y tenemos un paquete de datos. En estos datos, pues en este caso vemos unos datos hexadecimales dentro del paquete, que puede ser cualquier tipo de conexión cifrada. Aquí vemos esto. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace escuchando la tarjeta. Para escuchar la tarjeta, yo en este momento no la tengo en modo promiscuo, porque si estuviera en modo promiscuo, a fin de cuentas, lo que le digo es que tiene la Mac FFFFFFFF, el broadcast, y escucha todo el tráfico, porque como estoy en broadcast, escucharía. Si hiciera eso, me quedaría sin internet directamente, no podría estar en esto. Entonces, esta interfaz no es tan promiscua, pero tampoco tiene mucha importancia hoy en día. Esto lo quería, yo sé que puede ser evidente para muchos. Lo quería explicar, la diferencia entre un switch y un hub. Antiguamente se utilizaban switches, bueno, no he cogido mejor imagen. Ah, aquí tengo una. Hubs. Un hub, a fin de cuentas, es como un ladrón en un enchufe. Cuando ponemos un ladrón, una regleta en un enchufe, los 220 voltios que entran por la entrada se reparten a todos los enchufes de la regleta. En un hub pasa lo mismo. Paquete de red que entra por una puerta cualquiera, se repite totalmente el mismo paquete a todas las estaciones que están conectadas a ese hub. En el protocolo Ethernet, es un protocolo que la detección de colisiones es muy mala, o sea, no tiene ninguna forma de decir voy a hablar, callaros. O sea, si yo voy a hablar y hay alguien hablando, lo que tengo que hacer es esperarme a que acabe de hablar para volver a intentar hablar. Esto lleva a muchas retransmisiones. Por eso en el protocolo TCP o en el UDP vemos que hay una secuencia. Cuando pasa un tiempo que no se recibe, se pide que se reenvíe esa secuencia. Es por eso, es porque hay medios que no permiten el control de las colisiones, que todo el control es intentar hablar cuando no habla nadie y si no llega un paquete en X tiempo, pedir su retransmisión. Esto hoy en día ya no se usan hubs. Yo hace ya muchos años que no veo ninguno y lo que se utiliza es un switch. El switch ya tiene cierta inteligencia en la capa de red. Cuando hay un paquete que llega a alguien va dirigido a una estación que se conoce, cada estación, mediante protocolo ARP, va diciendo, estoy aquí, ¿quién es alguien?
Soy el 111, ¿quién es el 214? Y el 214 dice, estoy aquí, y el switch ya sabe directamente que la comunicación con el 214 es por esa boca. Claro, cuando estamos hablando, que estamos escuchando el tráfico en un hub, a ver si la tengo. En un hub veríamos todas las estaciones, en un switch no. En este caso vamos a ver más estaciones. Bueno, veríamos la nuestra y el tráfico al broadcast. Broadcast es tráfico que se envía a todas las estaciones de una red. En este caso vamos a ver más. ¿Por qué? Porque es una red Wi-Fi. Estoy conectado mediante Wi-Fi. En el caso de la red Wi-Fi tenemos lo mismo. En una red Wi-Fi, cuando hay dos estaciones, va muy rápida la Wi-Fi. Cuando empezamos a poner estaciones, va perdiendo la eficiencia. Y no es porque se esté repartiendo, que también se está repartiendo el ancho de banda, sino porque las estaciones no puede hablar una estación al mismo tiempo que está hablando otra. No, no podría recibirse ese tráfico. Solo llevan una tarjeta de radio por estación. Vamos a cortarla. Bueno, no, lo podemos ver aquí también. Vamos a intentar que nos diga ARP. Filtros. Bueno, los filtros son muy importantes. Los filtros se pueden utilizar en dos sitios. En este caso, he arrancado Wireshark sin ningún tipo de filtro de captura. Son sintaxis muy parecidas, no son exactamente lo mismo, pero yo podía haberle dicho a Wireshark, por favor, escucha solo el protocolo DNS o solo el protocolo web o solo el protocolo Telnet. En este caso no, le he dicho, escucha todo y aquí estamos viendo cómo pasan sesiones UDP, sesiones TCP. Va indicándome según el color en qué capa o por ahí hemos visto pasar uno en negro. Eso es normalmente es un error, una retransmisión. Ahora vamos a decirle aquí arriba, ARP. Vale, directamente, este es el protocolo que estaba explicando yo abajo. Aquí, el router board, ha mandado al broadcast a todas las estaciones una petición de ARP para saber quién tiene. Vamos a subir un poquito. ¿Quién tiene la dirección 10.72.69.200? Díselo a 10.72.69.254. Esto es lo que yo comento. El router, como al final tiene un switch, está pasando tráfico. Y resulta que hay una estación, que es la 254, que es el mismo que está preguntando por la estación 69.200. ¿Quién es? La 69.200 ya no está en la red. Estaba hace un rato. Con lo cual, vemos que nunca responde nadie. En este caso, sí. ¿Quién tiene la dirección 10.72.69.105? Díselo a 10.72.69.254. Y entonces mi Mac le está diciendo 10.72.69.254 is at. Y le da la dirección directamente. Está diciendo quién tiene esa dirección. Esta es la respuesta. ¿Quién envía? ¿Qué dirección tiene el que envía? ¿Qué dirección tiene el que recibe? Dirección MAC, dirección de red y qué dirección IP. Igual, cuando tenemos aquí, estamos pidiendo un protocolo. Ahora veremos qué otras más cosas podemos pedir. Podemos decir on times, bueno, lo vamos a ver con otro protocolo, ya que estamos capturando. Vamos a decir XMP. Y en XMP podemos tener. No habla nadie. No pasa nada, ahora habla bien. Aquí lanzo un ping a Google. La dirección, el 8888, es el DNS de Google. Y vemos que el protocolo XMP es el protocolo de control de tramas Internet. Es el protocolo más antiguo de Internet. Y para hacer este tipo de experimentos viene muy bien, ahora os explicaré por qué. Aquí XMP está enviando, XMP tiene varias funciones y esto es una petición de eco. Es el comando ping, cuando lanzamos un comando ping, lo que hace es decirle a la dirección remota, devuélveme el paquete que te envío. De contenido. Con este contenido, que vemos ahí varios caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El remoto. Si responde a la petición, aquí la vemos,
me va a devolver, me va a decir, lo que me has pedido que te diga es esto. De forma que nos valdría para ver si la comunicación es íntegra. He enviado esto, he recibido esto. Esto nos viene muy bien para explicar lo siguiente. Yo puedo decir esto mismo, decirle, ICMP, perdón, vamos a buscarlo de otra forma. Dame. Bueno, no, vamos a hacerlo así. ICMP contains 1, 2, 3, 4, 5, hemos visto que decía por ahí. Bueno, y vemos que lo filtra. Podemos ver los paquetes uno a uno, las peticiones. Podríamos decir lo contrario también. Con una admiración, cualquier. Nos daría los paquetes. No, aquí no se cumple ICMP. Claro, sería ICMP and. Bueno. Y podemos decirle, vamos a decirle, por ejemplo, café. Vale. Si yo hago un ping a la 10.72.69.128, ahí no hay café, pero yo al ping le puedo decir qué quiero enviar. Y le digo, vale, pídeme esto. Es bonito para hacer las pruebas porque siempre vale para una string o para un hexadecimal. ¿Eh? Y vemos que me está devolviendo esta máquina, la 120, te estoy pidiendo la 128. Café, 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 él rellena toda la trama. De forma que yo podría ver que sí que estoy, que le pido café y me da café. Además, en el caso de esta máquina es divertida, porque esta máquina está, lo tengo yo hecho para reconocerla en mi red por la Mac. Tiene la Mac fabada, fabada. Entonces, bueno, fabada, fabada nos devuelve café. Fabada igual, es un hexadecimal fácil de recordar. Ah, sí, menos P. Menos P es el pattern, P de pattern, de patrón. Entonces, directamente cuando se utiliza el menos P, en vez de mandar la trama que tenga el sistema operativo por defecto, envía lo que pongamos ahí. En este caso es una trama, es decimal, que aquí podríamos poner, en vez de café, podríamos poner hola y tendríamos lo mismo. Ah, no, es hexadecimal, cierto. Sí, café. Entonces, podemos mandar café y no hay problema. Podemos mandar fabada. Hay más de estas. Y también mandamos fabada. Aquí la podríamos ver. ¿Lo he puesto? Pues sí. Entra el filtro ahí. ¿Qué está enviando él? Sí, debería contenerlo. Bueno. Normalmente funciona, supongo que es por el sitio. Bueno, vamos a quitar la captura en vivo de WhatsApp. Bueno, ahí, ya que hemos visto ese comando en consola del ping y ha llamado la atención, hay una forma que es capturar tráfico. Capturar tráfico se puede hacer con el Wireshark. Cuando yo arranco Wireshark,
Yo puedo capturar en la máquina local, ¿vale? Pero es muy interesante muchas veces el tener capturas de tráfico que no es tráfico vivo. Ahora vamos a ver algunas de tráfico vivo, ya que la red local de casa, pues no vamos a tener una gran cosa para ver ejemplos. Voy a entrar en una máquina Linux, por ejemplo, esta. Lápiz. La película Juego de Guerra. Bueno, estoy en esta máquina. Esta máquina ya está en una red un poco más. Ya toca más redes y yo podría querer ver aquí el tráfico. Hay una especie de hermano pobre del Wireshark, que es el TCP Dump, que suele estar en todos los sistemas operativos Unix. Y hago TCP Dump, vale, me va a decir que. Manzana. Va a dar una cosa muy parecida. Pues como lo que estábamos viendo, pues todo el tráfico desordenado, todo lo que va pasando de todos los puertos. De hecho, aquí lo que más estoy viendo es mi propia instalación donde yo me he conectado a ello. Este tráfico yo lo puedo capturar. Yo puedo hacer un TCP DAM menos W de Byte y decirle rampa.pk. Vale, bueno, vale. Sí. Normalmente para poner la interfaz en promiscuo, lo que he comentado antes, para poder cambiar la IP me va a pedir permiso de administración. Con sudo, vale. Ahora ya no me sale tráfico porque realmente lo está metiendo en un archivo. Este archivo que yo he grabado con menos W lo puedo leer con menos R. Y lo que yo he grabado es lo mismo que estábamos viendo. Pues aquí vemos peticiones de DNS, vemos varias cosas, ¿vale? Que están grabadas en un archivo. Ese archivo lo podemos importar en Wireshark. En vez de hacer captura viva, este archivo que yo tengo aquí, me lo traigo a la máquina y en la máquina le digo, no, pues mira, aquí me he traído unas cuantas capturas que he hecho esta mañana. Esto, por ejemplo, que mide un megas de un servidor web. Es un servidor web que tiene bastante tráfico, con lo cual vamos a ver distintas direcciones que atacan al esto. Y veremos que hay paquetes que están cifrados, paquetes que están en el 80, que no están cifrados. Esto lo podemos buscar o por dirección directamente. Esto es un. ¿Me puede explicar primero SRC? Yo puedo preguntarle si el origen. Que me dé todo lo que el origen sea el 116.203.28. .68, que hemos visto una retransmisión. Vale. Aquí me dará todos los paquetes que tienen ese origen. Aquí los vemos efectivamente en el campo origen que tienen esa dirección. Le podría preguntar lo mismo con DST. Ya estamos. Antes hemos visto en ARP que podíamos preguntar aquí. Ah, bueno, si no lo hemos visto, luego lo podemos ver. En vez de IP podemos poner ETH para decir que ese protocolo es Ethernet que nos dé direcciones de ARP. En este caso, IP. Ahora le pedimos las IPs que tienen. Aquí estamos viendo las fuentes. Aquí estamos viendo los destinos. ¿Vale? Y aquí vemos direcciones de origen que están llamando a este destino. ¿Ves? Tenemos alguna en rojo, algunas en negro, porque son cosas que están fallando, incluido lo que hemos dicho antes, el ICMP, el protocolo de control de Internet, aquí le está diciendo a esta dirección que está intentando acceder a un puerto que no está disponible. Aquí dice que hay retransmisiones espurias. Esto normalmente son ataques. Siempre que vemos cosas fuera de secuencia, retransmisiones, pues es alguien que está viendo a ver si la pila de TCP/IP tiene algún defecto que pueda explotar. Y los filtros los podemos encadenar, igual que aquí teníamos. IPDST le podemos decir y IP.SRC es igual 116. Punto. Le ponemos la misma dirección 203. 28.68.
Además, Wireshark está muy bien, porque tal como vas escribiendo la regla, cuando es correcta, cuando es la sintaxis es correcta, la pone en verde. Y aquí ya veríamos cómo se establecen las señales, cómo si podemos seguir la sesión. Ya tenemos alguna forma de seguir la sesión. Esta IP le ha preguntado a esta otra, ha intentado conectarse por SSH. Esta le ha respondido, la CK. Podríamos ir siguiendo la sesión de esto. Este IPDST y IPSRC, que es decir, le dame todo el tráfico que tenga envuelta esa IP, tiene un alias, que es IP.ADR. Si yo le digo IP.ADR, igual, 116.203.28.0.0, tengo lo mismo, no me cambia la captura. Me sigue dando lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando indico dirección, si indica si es destino o es fuente, directamente me va a dar las dos. Estaríamos directamente en la capa de red. ¿Qué otros filtros tiene Wireshark? Pues muchos. Aparte de los que hemos visto, bueno, no, si no lo hemos visto, en este podemos preguntar eth.addr, pues podemos mirar aquí. Hay algunos que nos los vaya. ¿Es esto? ¿Hay alguno o no? Le decimos eth.addr. Y directamente. Bueno, está dándote, claro, que todos tienen dirección de Ethernet. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 0015. Bueno, ahora lo veremos en una captura viva para ver tráfico solo de direcciones MAC. DNS, por ejemplo. ¿DNS qué formas tendríamos de verlo? Vale, qué bien, hemos cogido una captura sin DNS. Bueno, vamos a hacer la captura en vivo, ya que estarán. Ramón. Perdona, te quería hacer una pregunta. Sé que es un poco tonta, pero sí que me gustaría, si fuera posible, que nos mostraras cómo conectas a través de la wireless para comprobar o monitorizar el tráfico de otro ordenador, por ejemplo, porque yo lo intento, pero lo único que consigo es que me dé IGMPs y que me dé algún NTS y poca cosa más. No sé si hay que hacer algo Claro. especial. Tienes que poner la interfaz en modo promiscuo. Todo lo que comentas, elige. Sí, no, la tengo en modo promiscuo, esa es la historia, la tengo en modo promiscuo y es incapaz de detectarla. No sé si hay que hacer alguna cosa más, está en modo promiscuo, la tengo conectada a la WP que tiene, pero luego no me reconoce, tengo otro ordenador encendido, por ejemplo, y no es capaz de coger el tráfico. Ah, no es capaz de comprobarlo si no te conectas a él. Por ejemplo, o sea, solo ve tu tráfico. No ve ni mi tráfico. Bueno, sí, ve mi tráfico, sí, efectivamente, ve mi tráfico, pero no ve el de la otra del otro ordenador. Y está en modo promiscuo, porque lo tengo en modo promiscuo en el wireless, en Vale. el WhatsApp. Está en modo promiscuo, pero no te está dejando la propia interfaz. En este caso, lo que necesitas es una interfaz que soporte el modo monitor. Posiblemente lo soporte tu interface, ¿vale? Entonces cuando se activa el modo monitor, se le quitan los filtros internos a la tarjeta. Eso se utiliza para hacer, por ejemplo, cuando se hace. Ahora ya no está muy de moda esto, porque ahora ya todo el mundo tiene internet móvil, pero antes estaba muy de moda el hacer wardriving, que era que cogías el coche con un GPS y vas paseando por la ciudad buscando distintas redes y distintas cosas. Y eso había que hacerlo en modo monitor, por lo mismo. Vale, lo probaré. Es que conecté, ya te digo, un ordenador, otro ordenador e incluso con el móvil y no era capaz de detectarme absolutamente ninguno de los datos ni del móvil ni del otro ordenador. No, no, porque te está haciendo un aislamiento de la propia tarjeta para no. Está descartando el tráfico que no es suyo. O sea, aunque tú estés diciéndole promiscuo, ya tiene un filtro por arriba. Efectivamente. A ver. Decía yo que iba a coger tráfico vivo. Continuamos a salvar. Vale, aquí tenemos tráfico vivo. Me dice que tengo un filtro puesto que es DNS. DNS. Contaba yo.
¿Cómo podemos ver el DNS? El DNS, podemos decirle, por ejemplo, udp.port 53, igual 53. Nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una petición de DNS, cuando hacemos una petición, directamente a mi propio. Cuando hacemos una petición, vemos el. Dice, ¿qué es? Es Domain Name System. Y nos está diciendo la respuesta. ¿Qué hemos preguntado? www.googleapis.com. Clase in. Respuestas. Googleapis.com. Ahí va. Googleapis.com. Tipo A. Tipo A es una dirección normal y corriente. Hemos preguntado, ¿quién tiene esta dirección? Y la respuesta nos dice, es que es del tipo A, clase IN, la dirección es 172.217.18.234. Por ahí la podemos ver. Soy un poco tonto y me estoy extrañando que no me lo esté tomando, y es que estoy en otra máquina. He ido antes a ver. Escribimos la petición igual, tipo A, y es la dirección 69.163. O sea, directamente estamos viendo ahí preguntando por el puerto 53. Pero el puerto 53, y esto también se ha utilizado y se ha explotado. Porque, claro, todos los routers, el puerto 53 está abierto. Pues, por ejemplo, en las wifi de los aeropuertos. Estas que son de pago, que hay que meter una tarjeta o cualquier cosa, siempre el DNS funciona, porque además capturan que quieres conectarte fuera por el DNS. Hay por ahí protocolos que encapsulan TCP/IP directamente en el protocolo del DNS, con lo cual el firewall por el puerto 53 lo pasan tranquilamente. Van lentos, pero funcionarían. Con lo cual, se podría estar utilizando un protocolo distinto a DNS en el puerto 53. ¿Qué otros filtros tenemos en este caso? DNS. DNS ya pregunto por un protocolo. Y hago lo mismo. Pregunto por, no sé, martianes.com. ¿Qué aparece? La respuesta. La petición, la respuesta. martianes.com suele tener direcciones IPv6. En este caso no. Me está volviendo solo las de clase 4. Con lo cual ya hemos visto distintas. ETH. Estamos viendo directamente. Bueno, no, voy a pedir ARP. Las peticiones en las capas bajas. Todas van al broadcast hasta que alguien la responde. ARP. He separado con dos puntos al ser una expresión. Está pasando la captura abajo. Me imagino que he quitado el. Tenemos las peticiones por ARP, las peticiones directamente por un protocolo, TCP. Aquí perderíamos todas y nos quedaríamos ya con las sesiones TCP. Aquí vemos sesiones TCP al 54, TLSV1. TLSV1 es el protocolo cifrado realmente. Aquí vamos a ver. En la capa de transporte no vamos a ver nada más que las peticiones.
Encrypted Application, y va directamente, dice, no, no, esto va cifrado. Cuando nos conectamos, por ejemplo, por HTTPS, podemos ver una capa más arriba ya protocolos, pues lo que hemos visto. Podemos decir HTTP. HTTP, pues no. Yo recargo esto. No estoy en live. Un momentito, así es el que me la está liando. Creo que cuando he tocado la salir sin grabar. Vale. Bueno. Y podemos ver, por ejemplo, una sesión Telnet. Una sesión de capturada. Vale, esto es una sesión de Telnet. Igual, lo que comentábamos antes, si estamos viendo el tráfico de sesión, necesitaremos saber de qué máquina, a qué máquina, aquí en este caso solo hay uno, son sesiones que he hecho con captura. Decíamos antes, no, si estás escuchando un promiscuo, escuchas toda la red. Sí, o cuando eran hubs, se escuchaba toda la red. O cuando es una Wi-Fi en modo monitor, escuchas toda la red. Vale. Pequeño truco que se hacía para poder escuchar toda la red sin estar en modo promiscuo. Por lo que preguntaban antes también. Yo puedo cambiar mi dirección MAC y decir que soy el router. Hacer un spoof de la dirección MAC del router. A partir de ahí, todo el mundo que tiene ese router va a pensar que yo soy el router y me va a mandar todo su tráfico. Esto antes se podía hacer con los hubs o incluso sin hub con switch también se puede hacer. Pero claro, ¿qué pasa en una red actual, Giga Ethernet, cuando tú dices que eres el router? No vas a ver nada. Más o menos a los 30 segundos de haberlo dicho, tu máquina no va a tener proceso para procesar los paquetes que vienen. Vas a estar viendo todo el tráfico. Pues no es buena idea tampoco hacerlo, ni para probar. Tenemos aquí, sesiones, TCP. Vamos a buscar directamente. Vale. Pues quitamos la de las capas de abajo y tenemos aquí los paquetes de protocolo Telnet. Donde se están pasando comandos de Telnet. Pero claro, el Telnet, actualmente usamos más el SSH para conectarnos a máquinas. No sé si tengo alguna máquina que me responda a Telnet. Yo hago Telnet 10. Su bambú ajeno a la pandemia que vino de... ¿Qué es eso? Pandemia, no, por favor. No, no, vaya, al Mac le han quitado el Telnet. Vale, si yo pido directamente Telnet, esto es parecido al SSH cuando yo me he conectado a esta máquina, he dicho, no, conéctate a este usuario en esta IP. Me dice, vale, password. El SSH está cifrado, el SSH está totalmente cifrado. No vamos a poder ver ningún paquete. ¿Por qué? Porque está utilizando criptografía o RSA o de curva elíptica directamente para cifrar la sesión. Cualquiera que esté escuchando no va a poder ver nada más que los paquetes que contienen la sesión. En el caso de el Telnet, esto no pasa. Con lo cual, yo podría decirle Telnet contiene login. Y veo que efectivamente esta máquina me ha pedido el login. Con lo cual, si yo quito el filtro aquí, directamente el paquete que viene después, podré suponer que cuando me ha dicho login, el usuario era fake. ¿Por qué? Porque he escuchado la sesión en plano. Dice, bueno, pero el password no da eco. Bueno, no dará eco para verlo. Telnet contains.
No lo preguntaba esta máquina. Ah, sí lo preguntaba. Password con mayúsculas. Decía yo. Y me vengo a este paquete, hago lo mismo. Quito el filtro y podré suponer que cuando la máquina me ha preguntado por el password, lo siguiente que le ha llegado en un telnet era password user. En este caso sí, en este caso hemos podido ver toda la sesión. Por eso la importancia de todos los routers antiguos, puntos de acceso, routers de casa que tengan abierto el puerto 23. Si se puede cerrar, cerrar. Y si se puede utilizar otro puerto, utilizar el otro puerto. Este protocolo, al no tener ningún tipo de criptografía ni ningún tipo de nada, es muy fácil atacarlo por fuerza bruta, mandando sesiones y sesiones y sesiones y sesiones y sesiones, probando 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Claro, al final tampoco hace mucho efecto. Era el protocolo de conexión en los principios de la Internet. Internet. O sea, para conectarse de máquina a máquina, se hacía mediante el comando telnet. Hay protocolos como estos, el TCP, sesión 1 a 1, y protocolos más... Creo que tenía uno. A ver si era este. Este A... Esto es una captura de algo, pero no es la que busco. ¿Por qué le he llamado A? La importancia de poner un buen nombre. Este es de NTP. NTP es la sincronización horaria. Directamente cuando las máquinas arrancan, cuando te cogen la hora por internet, preguntan la hora. Y el servidor está mandándoles un timestamp y una referencia. Directamente. Con lo cual, él sabe cuántos milisegundos, hace cuántos milisegundos, aquí el reloj no está sincronizado, hace cuántos milisegundos qué hora era, de forma que se puede poner de una forma precisa, precisa al milisegundo. Que es necesaria además para todo lo que son sesiones criptográficas, tanto de directorio activo en Windows como de sesiones con HTTPS. En HTTPS el certificado tiene una fecha de origen y una fecha de final. Si no está puesto en hora el reloj, lo más seguro es que no podéis conectar con servidores seguros. Este es el protocolo. Tenemos también, por ejemplo... Sí. Claro, es que la podríamos ver. Vamos a cogerlo. Directamente. Cocinado, ¿vale? Vamos a quitar los que son TCP, los que son paquetes de control, que nos dé solo los telnet. ¿Vale? Habíamos entrado en una máquina, vamos a decirle además, para llegar a donde estamos. Contains. Este. No sé, doble doble. Bueno, es que normalmente no uso el Mac, uso el Linux, pero no quería pelearme con el Linux y el web compartir pantalla. Y ahora que ya estoy aquí, le puedo decir que me dé filtro telnet. Lo pongo aquí. Aquí es donde le habíamos visto que nos pedía el password. Aquí es donde vemos que introducimos el password user. Aquí la máquina ha mandado algo, son paquetes de control de telnet. Y aquí vemos la entrada en la máquina. Last login, el domingo 27, desde la máquina bamthink.org. Y si seguimos viendo hacia abajo, vemos que es warning, no hay kerberos, no hay tickets, estaríamos viendo todo lo que va pasando por la máquina. Aquí vemos lo que se ha ejecutado un barra seven ping www.yahoo.com. Y la máquina responde haciendo ping a www.yahoo.com, 56 databytes. Y aquí vemos los 64 bytes desde la dirección 204.71.2.0.0.67.
secuencia 0, TTL 241, tiempo 6985. O sea, directamente podríamos seguir toda la... Bien, aquí, por ejemplo, hay un error, malformed packet, con lo cual este paquete se ha repetido detrás. Aquí vemos la longitud del paquete, este de aquí es el que se ha repetido y este sí ha llegado bien. En TCP es más raro ver paquetes mal formados, porque el TCP es como cuando tenemos dos vasos con un hilo. Para que pase la comunicación hay que tirar del hilo. Cuando el hilo está tenso, lo que se dice en un vaso se recibe en el otro. Claro, pero si durante la comunicación se destensa el hilo, sí que se perderá información. Y en ese caso hay que pedir una retransmisión. En la Internet esto pasa. El hilo está tenso, pero muchas veces puede haber un router de tránsito que en ese mismo momento tenga poca CPU o poco ancho de banda y pierda un paquete. Se pierde la secuencia. Entonces, o llegue una secuencia mal. No cumpla el CRC. Es el momento de volverla a pedir. Entonces, por eso lo vemos. En el caso del UDP... es más tonto. Él va hablando, va hablando, va hablando y el otro va escuchando, escuchando, escuchando. No hace falta tener el hilo tenso. Si se oye mal o si recibo un paquete que dice que es el 56 y no recibo el 55, ya te lo pediré. Y si tardas mucho, lo descartaré. Este es el caso, por ejemplo, pues del vídeo en streaming o el audio en WhatsApp. Es que a veces se oye mal y se corta, sí. Pero es que tiene que ser así, porque si no fuera así, estaríamos oyendo cada vez que se perdiera un paquete... la vuelta aceleraría como un disco. Iría rápido con todos los paquetes que han entrado y seguiría al estar mandándonos los paquetes. Y llegaría un momento que estaríamos desincronizados. Yo hablo y estaría escuchando muchos segundos más tarde, porque todas las retransmisiones no se han tenido en cuenta en el tiempo. Por eso se utiliza UDP en este tipo de protocolos. Intentar cerrar el Telegram. Que creía que lo había cerrado. SNMP. Bueno, con infiltro Telnet no se ve nada. SNMP es un protocolo de management, de manejo de redes. Directamente. Vamos a filtrar aquí SNMP. Aquí he utilizado el comando SNMP walk contra mi router. SNMP walk lo que hace es pedir datos al router. Le va pidiendo las MIBs. Las MIBs son, digamos, distintas variables. Aquí le he pedido que me dé todas las OIDs que conoce en la comunidad pública. Y él directamente... me ha ido respondiendo. Vale, te doy el public. Vamos a bajar unas cuantas hacia abajo. Vale. Aquí tengo... me ha ido dando una detrás de otra. No puedo estar viendo lo mismo. Qué puntería. Porque voy cogiendo las... porque me está viniendo, vale. No daba ni una buena.
Normalmente las da decodificadas cuando hay una MIB, pero por lo visto no me la está decodificando. Toda esta información me está diciendo que es pública y me dice la MIB del router. Variable bindings. Hombre, sí, aquí tengo. No, no las estaba buscando donde tocaban. Object name. Pues este object name es un identificador de esa variable. El router por SNMP me puede estar informando lo que yo le haya preguntado. 136, esto es una OID normalmente de interfaz Ethernet. Me puede estar dando, por ejemplo, el valor de ancho de banda que está cursando esa interfaz en este momento. Yo le puedo preguntar directamente por el valor. Esto sería una consulta al router, decirle, dame este valor de interfaz. Y él me respondería con la respuesta. O yo puedo decirle al router que cualquier error que tenga, o cuando sobrepase un límite, o cuando tenga cualquier cosa, que él me notifique a un servidor mío de Traps y me diga, no, tengo un error en la interfaz, o he superado el 30%. Ojo, esto lo utilizaríamos para todo lo que son alarmas. Esto es en un proveedor grande, pues imaginaros un proveedor de internet que pueden haber 300 routers tranquilamente. Si tuviéramos que estar interrogando a los routers continuamente, es mejor decirle, no, no, cuando pase esto, tú me informas. Y tener un sistema de alarmas por el protocolo SNMP. Aquí tengo alguna. Tenía uno de voz IP. Igual con los protocolos de voz IP. El protocolo de voz IP. Es que será este. Sí, es este. Vale, aquí tenía. En un protocolo de voz IP entran dos partes. Una es la señalización. La señalización es lo que en voz IP normalmente es protocolo SIP, en la cual está diciéndole continuamente lo que tiene que hacer. Aquí hay una invitación. Esta invitación tiene un header y un body. Vale. La invitación, este señor, el que está en el from, que es el número 81666666, VoIP Brújula Net, quiere hablar con el número 972397077044. Entonces, directamente, él inicia la... Le dice que quiere hablar con él. Y le dice qué está dispuesto a hacer en el SDP. ¿Qué IP tiene? ¿Qué programa está utilizando? ¿Qué códec está dispuesto a aceptar? Esto sería un códec, un 802 puntos G729 a 8K. Está soportando G726, GSM a 8000. Pues son los modos que soporta. ¿Y cómo llama? Por aquí no pasaría el audio. Aquí él está diciendo que soporta esto y que quiere hablar con él. Y que su dirección interna en la red es esta. Directamente, alguien le responde. Se está intentando. Todo esto está pasando en UDP. No hay una gestión de la sesión. O sea, directamente se van contestando. Estoy intentando. Y le está diciendo las IPs externas directamente. Está diciendo, estoy intentando esto, aunque él luego vaya a pasar a su IP interna. Vaya, y aquí se ha cancelado esta sesión. Vamos a ver si hay alguna que se... No, esta sesión no se cumple. Aquí le pido autenticación. Ah, porque estoy viendo SIP. Vale, RTP. En el momento, él ha conseguido por señalización decirle, ponte en contacto, o sea, tira del hilo de este lado a este lado. No tira del hilo, no, porque es... Lo que decíamos, su DP. Se establece la sesión en RTP. La sesión RTP ya es el audio. Este audio capturado en RTP normal y corriente lo podríamos, con el códec apropiado, que está diciéndonos cuál es también, el propio Wireshark, dice que esta comunicación está con un códec G711 PCMA. PCMA es codificación al AU. Este códec, por ejemplo, es el que utiliza una línea RDSI de 64. Pasa sus 64K continuos en los dos sentidos. En codificación A es la que usamos en Europa, codificación MU o U es la que utilizan en Estados Unidos.
Aquí sí que podríamos convertir el sonido y escuchar la conversación de este señor. Porque no está cifrado. Este es un problema con la mayoría, que la mayoría de servicios voz IP no utilizan cifrados. Tendrían que utilizar ZRTP para tener una conversación más o menos segura. Pasa también con las aplicaciones de mensajería móvil, no con todas, en las cuales cuando utilizamos la mensajería para evitar latencia no está cifrando, ¿no? Entonces es fácilmente escuchable esa conversación. Más si estás en una red Wi-Fi o bueno, cualquier red de datos realmente. Una red GSM es más difícil por lo menos en los protocolos modernos, en el 4 y en el 5. Y así que hay un cifrado y es difícil. Sin embargo, en lo que es GSM tradicional o en lo que es el 3, sí que es posible el tener esa clave de cifrado más o menos por una Rainbow Table y escuchar el tráfico de audio. Y bueno, pues más o menos por aquí hemos visto. Creo que habré causado más preguntas que habré resuelto. A ver, busco. Sí. De un switch sencillo no gestionado. No es demasiado fácil a menos que hagas alguna trampa como la que he dicho, la de falsear max. En un switch gestionado, normalmente sí que tiene una opción para hacer port mirroring, en el cual se puede decir que un puerto recibe el puerto de todos. Es un puerto que no va a hablar, solo sirve para gestionar. Ese puerto es el que se utiliza para todo lo que son aplicaciones de inspección de tráfico para seguridad, lo que se llama un SIEM. O sea, tú dices, no, todo el tráfico va a este puerto nunca habla, pero está escuchando todos los switches. Y ahí está mirando, pues buscando a ver quién está intentando probar passwords o quién está intentando probar hacer cualquier cosa. En ciberseguridad, por eso, en las empresas grandes se pide que el switch sea gestionado y que permita port mirroring. Entonces, espejo todos los puertos. Pues puede utilizarse para ver capturas que se han sacado. Por ejemplo, podemos tener sistemas de este estilo que dice, no, cuando veas que hay un threshold muy alto de errores, haz una captura de qué está pasando aquí. Dejar esa captura y luego poder ver la captura completa, con toda su sesión TCP, con todo lo que ha pasado, ¿vale? Y no solo las líneas que ha dejado en un log. Las líneas de un log pueden ser útiles, pero todo lo que se nos ocurra que podemos loguear, seguro que por simple principio de Murphy, por simple ley de Murphy, veremos que hemos logueado todo menos lo que necesitábamos cuando queramos hacer la forense de ese ataque. Que tomen una. Ay, conocía varias. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no utilizo herramientas de ese tipo. Cuando tenía el proveedor de internet sí que tuve varias. Había una herramienta que era libre, que estaba escrita en TK, que se llamaba TKINED. TKINED. Esta herramienta era una especie de framework que permitía hacer de todo, incluso pues alarmas o apagar un router directamente, porque realmente lo que montaba era un script en TK. Y yo lo tenía todo prácticamente con eso. Recuerdo que había un software, es que el resto era, en aquella época, ahora me imagino que esto habrá cambiado bastante, en aquella época casi el software de monitorización, alarmas y demás, te lo vendía o regalaba al fabricante. Si utilizabas equipamiento de 3COM, tenías el Trustend, el equipamiento de Cisco. Entonces llegó un momento que en el centro de control habían 20 softwares abiertos y buscando encontramos el framework este que comento, TKINET, que la verdad es que nos solucionó la vida porque nos permitió montarnos todo lo que nosotros queríamos, como monitorizaciones de los discos, con incluso lanzar borrados de discos de ficheros grandes cuando se llegaba a un tamaño. Conseguimos automatizar bastante. En estos momentos la verdad es que voy un poco perdido
en monitorización. Yo sé que Homer permite alguna cosa, pero o sea, le he visto hacer cosas a un software que se llama Homer, pero no lo he tocado. No puedo recomendarlo porque no lo he tocado, lo he visto solo. El Modbus es parecido al CAN-bus. El Modbus en principio no lo he visto nunca. Yo creo que va a ser parecido al Buscan de los vehículos, ¿no? ¿Me lo pueden confirmar? Vale, sí, es que me sonaba. Sí, bueno, ¿cómo harías para escuchar? Pues tienes que tener una interfaz de ese tipo. En el CAN-bus yo las he visto hacer. Con Arduino directamente, hacer un monitor de paquetes de Arduino y además un replayer, de forma que, bueno, he visto hacer cosas tan burras como arrancarle al retrovisor de un coche, sacar el cable del CAN-bus y mandarle paquetes de repetición hasta abrir la puerta al maletero. Hasta que han dado con el comando de apertura del maletero. Realmente es lo mismo, ¿eh? A ver, no solo trabaja con Wireshark, con qué es lo que hemos visto aquí, con interfaces TCP/IP. Por ejemplo, yo lo he utilizado mucho con enlaces SS7. SS7, digamos que es las líneas telefónicas que utilizan los operadores entre sí. Utilizan primarios o agregados donde hay un canal de señalización y un montón de canales de voz. Y cuando hay que depurar algo ahí, aparte que parece magia negra, entre que ya no se suele utilizar porque ya todo va pasando IP y el protocolo, que es, bueno, pues un protocolo muy, muy bonito de los años 70. Es un poco, no es IP. Depurar algo allí es prácticamente imposible. Sin embargo, con Wireshark sí que puedes estar cogiendo todo el primario y luego filtrar. No, quiero la sesión de este número de teléfono en concreto. O sea, una de las cosas que tiene, la más potente, es los filtros, porque sobre una captura que puede medir hasta gigas, yo llego a ver capturas de SIEMs enormes. Es decir, bueno, aquí está. Ah, aquí está, vale, lo buscaremos. Y al final, por medio de filtrado, pues lo llegas a sacar y llegas a seguir la sesión, igual que hemos hecho antes con la sesión de Telnet. En administración pública. Es que Wireshark. En empresas, a ver, Wireshark realmente donde más se va a utilizar, porque en ciberseguridad y eso, pues vas a utilizar el mirroring, pero como te digo, con un SIEM, con un sistema de alerta. Eso, si queréis, creo que sigue siendo descargable gratuito. Hay un software que es OSSIM, y ahí tuvo bastante que ver Telefónica en el desarrollo de esas cosas y creo que sigue perteneciendo a ellos, que es buenísimo para eso, lo pones en por mirroring y aquello, entre la base de datos de amenazas que tiene y que se va haciendo en tiempo real, te está sacando todo lo que está pasando en tu red. A la hora de monitorizar ciberseguridad, es que realmente Wireshark lo vas a usar ya en una forense, cuando ya estás viendo lo que ha pasado. Sin embargo, en solución de problemas de red sí que es de uso muy común entre administradores, o por lo menos en administradores muy serios de red. Es de uso muy común. Incluso, mira, esta es una de más. Cuando lo que hablabas de los robots estos de COVID, utilicé Wireshark sencillamente porque perdí conectividad con un robot. Eso va con una interfaz Ethernet USB. Y alguien un escritor del fabricante me puso la dirección IP sin máscara. Y perdí conectividad con él. Entonces, directamente ponemos el Wireshark directamente en esa interfaz USB a ver quién está hablando ahí, qué IP está hablando. Claro, cuando vimos que la IP estaba fuera de rango, es fácil, en su rango y la encuentras. Hombre, Antonio Server, que creo que lo conozco.
Hola, hola Antonio. Ejemplos de principales usos de la herramienta. Pues lo que he dicho, o sea, realmente, por un lado para forense y por otro lado cuando hay un problema de red que hay que solucionar en tiempo real, como el que estaba con lo que, el que estaba comentando. Sé que esta máquina está hablando porque veo que se enciende su pilotito de Ethernet y si no lo veo, lo intuyo que a lo mejor está hablando. O, bueno, uso bastante común también. Típico router que se almacenó en el almacén hace unos cuantos años, que se quitó, está en el almacén y un día te hace falta un routercito chiquitín, lo sacas del almacén y dices, ¿y esto qué IP tenía? Claro, ese no tiene DHCP, pero siempre puedes ponerte una interfaz en promiscua al otro lado y con DHCLient, o sea, que con Wireshark, estar viendo qué IP está hablando en ese router. Entonces dices, ah, pues mira, tiene esta IP. Vale, una parte. O cuando, por ejemplo, hay una VPN que está limitando el tamaño de paquete y no hay manera de establecer una sesión completa. Eso muchas veces lo veréis con VPNs que empieza a cargar la página y de momento, cuando ha llegado a un K y algo, se queda clavada, no pasa más. Porque no está señalizando bien el MSS o el TCP Clamp. Entonces, todo ese tipo de problemas lo puedes ver en tiempo real. ¿Qué medía el paquete cuando se ha clavado? Ah, pues medía 1452. Uy, vamos a bajar la MTU. 1452 y ya funciona. Sí, efectivamente, dice Wireshark. Wireshark es el solucionador de problemas en redes. Bueno, el solucionador no. El solucionador es el que lo soluciona. Pero la herramienta que te va a dar la fotografía fija perfecta de qué está pasando en la red, sí. Sí. Además, este es muy bonito en modo gráfico, pero en sesión remota hay una versión que es T-Shark, es una versión en ASCII normal, en terminal, que puede ser arrancada fácilmente en remoto y tiene las mismas facilidades prácticamente. Con lo cual puede estar viendo tráfico en una máquina en Japón o en la China o en Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Sí. Ahora sí, tengo el. ¿Hay alguna carencia en Wireshark que algún otro software de pago la cubra? Yo juraría que no. De hecho, es que no sé si hay algún software de pago realmente que pueda hacer algo que no sea Wireshark. Wireshark es una herramienta que ha evolucionado muchísimo y es muy útil. Bueno, y luego tiene otra cosa, que es que tienes la misma herramienta en un Mac que en un Windows que en un Linux. Y funciona bien en todo. Con lo cual, cubre un espectro muy bueno. Directamente no, es que la verdad es que no se me ocurre ya. Antes sí que conocí algunos, sobre todo para hacer lo mismo dentro de firewalls. Sí que había algún software de checkpoint pero es que todo eso yo creo que ya ha desaparecido. Yo creo que ya es el estándar de facto del mercado. Para ser como DNS. ¿Se podría identificar? Sí, efectivamente. Cuando encapsulas como DNS, lo estás encapsulando en registros TXT. Entonces, tú tienes un registro TXT, por ejemplo, el registro TXT veréis muchas veces cuando vais a validar un dominio para el certificado SSL o para indicar la pertenencia a un dominio que te pertenece. Te indican que pongas un registro TXT en el DNS. El registro TXT, bueno, yo he visto hacer de todo con eso. He visto incluso coger un programa de Windows, codificarlo en base 64 y esa codificación en base 64 en el registro TXT, de forma que en un sitio donde están limitados ciertos programas en oficinas, hacen una petición DNS, les devuelve el base 64. Y lo vuelven a binario en la oficina, de forma que ya tienen el binario dentro sin que les hayan permitido descartarlo. Pues este sería el mismo caso. Tú podrías estar viendo continuamente que hay paquetes en DNS que son de tipo TXT, cuando hemos visto los filtros, dime los paquetes que son de DNS
el tipe, que antes hemos dicho, esto es tipo A. Dice, no, dime el tipo TXT y la longitud sea mayor de, vamos a decir, por ejemplo, 128. Es un paquete, sería un paquete muy pequeño para navegar. O sea, siempre van a ser paquetes más grandes de 128. Entonces, estarías viendo registros, respuestas de DNS con longitud superior a 128. Eso seguro, eso no puede ser nada bueno. Referencia para explorar las posibilidades de Wireshark. La wiki de Wireshark está bastante bien. Y bueno, puede haber no se me ocurre ahora ninguna, pero vamos, vas a encontrar bastante información sobre eso. Si soy bastante novato, tengo un par de RPIs en casa. Sí, me gustaría usarla para practicar con Wireshark. ¿Algún curso de documentación al respecto? Bueno, realmente que, puedes hablarte entre las dos Raspberries y puedes ejecutar el Wireshark en la Raspberry. Igual, Wireshark va a haber un momento de. Va a haber un montón de información sobre ello y supongo que vas a tener también bastantes experimentos de seguridad. Hay incluso una distribución, la TAM Linux, que es un Linux con todos los errores de seguridad que pueden haber dentro. Que siempre puedes tener uno de estos para probar a atacarlo internamente en tu casa y estar viendo con Wireshark qué pasa con él, qué se le está haciendo. O sea, directamente coges uno de estos Linux con los errores, buscas cualquier distribución de contraria, que lo que haga es atacar los Linux con errores y ver qué pasa por la red. Esa es una forma muy buena de. Pregunta Antonio también es que como herramienta de predetección de vulnerabilidad de seguridad, ¿tiene plantillas preconfiguradas? Tiene bastantes cosas preconfiguradas, pero no suele estar buscando vulnerabilidades, porque las vulnerabilidades normalmente son muy ad hoc. Son cosas que se hacen pensando ya en explotar si alguien puede utilizar Nessus para automatización de vulnerabilidades, efectivamente, y ver qué pasa por ahí. Por eso Antonio comentaba antes que para eso vale la pena utilizar un SIEM como SSIEM. Además, normalmente ya viene en una distribución de siguiente, 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 siguiente. Le pones un portón por mirroring y vas a tener lo mismo con plantillas que el mismo actualiza todas las noches, con los ataques que están en curso, con los ataques más comunes, ¿no? Y hay ataques que son incluso muy dirigidos, que son ataques contra un ministerio en concreto o contra una central nuclear en concreto, no para todas las centrales, no, para eso. ¿Cómo se llama este último? OSSIM, espera que te lo escribo. Si no, me han cambiado el nombre. ¿Algún cortafuego que no deje pasar paquetes que sobrepasen cierta longitud? Sí. Si es configurable. Pues que normalmente, no sé yo si es muy común en reglas de paquetes el limitar a una, pues claro, es que el paquete, el problema no es el paquete, porque el paquete puede ser muy grande, pero cuando va a llegar a la capa de TCP/IP se te va a partir los trocitos que indique la MTU. MTU es la unidad máxima de transmisión. Normalmente en una red Ethernet son 1500, pero en una red más, como puede ser un modem, una conexión PPP, una conexión SLIP, serán 256. Entonces, más que el buscar el tamaño, es que sería una forma, yo lo he dicho antes, por buscarlo. Sería a lo mejor interesante el mirar que sea un registro TXT, que por ejemplo que no haya una tormenta de registros TXT, que no lleguen muchos paquetes de la misma dirección con registros TXT seguidos. Yo creo que sería mejor forma de detectar eso. No tiene lógica. Tú puedes preguntar por un TXT una vez, pero que preguntes en 5 minutos por 2 millones de TXTs. Es muy sospechoso. TKINET, sí, efectivamente. ¿Se puede ver con Wireshark si los paquetes son rechazados o aceptados? A ver. En el uso de IP tables de un sistema, ¿se puede ver con Wireshark si los paquetes son rechazados o aceptados conectándose de forma remota? Claro, a ver, depende si a IP tables le estás diciendo que ignore la conexión, con lo cual
lo que vas a ver es que caduca o que haga un reject, tú vas a ver directamente el reject. Eso, por ejemplo, lo hace de la misma forma el comando nmap. Cuando le mandas el nmap contra un puerto, muchas veces te dice que el puerto existe, pero está filtrado, que creo que es lo que quieres detectar. Y lo hace así. Se dice, sí, no me ha hecho un reject, me ha dejado quieto, no me ha respondido, me ha partido. Hoy en día se han popularizado el uso de pulseras de monitorización que usan Bluetooth. Acabo de ver que WhatsApp también captura Bluetooth, efectivamente. ¿Qué riesgos hay en estas pulseras de monitorización? Bueno, ahí ya cada fabricante tendrá unos riesgos, pero desde luego... Ah, es verdad, creía que era mi problema. ¿Hola? Sí, estoy. ¿Me oís? ¿Me escucháis? Ah, vale. Vale, perfecto. Sí, me imagino que jugar con las arnetas al final la dejé tonta. Vale. A ver, ¿qué está explicando lo de Bluetooth? Todo lo que sea radio de corto alcance tiene peligro. Bueno, pues ya se ha utilizado... Muchas veces, por ejemplo, el Bluetooth con el teléfono móvil, con el propio beacon, con la portadora del Bluetooth, para cuando vas por un centro comercial, pasas por delante de un escaparate, esto yo lo he visto en el COI hace ya años y en varios sitios, que entras, pues, estás en un centro comercial, con el Bluetooth activado, y te enviaban un mensaje por el propio Bluetooth con códigos de descuento. Y dices, vale, no es peligroso, pero realmente alguien podría estar siguiendo todos mis pasos por la ciudad. Realmente... El Bluetooth, las balizas Bluetooth tienen ese problema, que es que estás radiando que eres tú. ¿Vale? Cualquiera que se ponga a tu lado y sepa que eres tú, cada vez que pases por una baliza vas a ver por dónde vas. Y lo mismo, dispositivos conectados del hogar. Hoy en día, como son el aire acondicionado, los robots de limpieza. Bueno, el aire acondicionado, los robots de limpieza pueden tener el problema de que lo hackeen directamente, como todo el IoT. Hay cosas más peligrosas que son las cosas que tienen micrófono. Ya no lo digo por dispositivos que puedan estar muy monitorizados, muy es público, lo puedes bajar y ver cómo funciona. Trabaja en una cola circular, con lo cual si no detecta la palabra clave no va a pasar audio a ningún sitio. Hay otros juguetes que son más preocupantes, juguetes para niños que sí que pueden... De hecho, ha habido ya varios casos en los cuales el atacante ha tomado control sobre el juguete y ha empezado a hablar con el niño. Claro, el niño flipando de que el juguete le hablara y hablando con él. Incluso muchas veces juguetes con cámaras también.
Realmente en todo lo que son dispositivos conectados habría que tener algo muy sensible. Hay otra cosa que, por lo que dices de dispositivos conectados, que aquí igual se ponen las botas, mira, y esto no lo había comentado, los teclados inalámbricos. No me refiero a los Bluetooth, que ya llevan una capa de criptografía, me refiero a los teclados normales, estos que llevan un receptorcito, y tienes el teclado y el ratón que va por radio. Directamente, esos teclados son perfectamente escuchables en plano, con todo lo que escribes, con tus claves, con tu DNI, con tus datos, y en un radio que no es corto. O sea, el vecino de al lado puede estar perfectamente en la banda de 2,4, en la misma banda de Wi-Fi, escaneando, no, escuchando todo lo que escribes, viendo todos tus movimientos de ratón. Y a ver el monitor, ya, si me preguntáis por eso, ya es más difícil. Ya haría falta algo que se llama, una técnica que se llama Tempest, que lo que hace es escuchar el ruido que emite el monitor y reconstruir la imagen. El teclado parece increíble, de hecho estoy usando uno ahora mismo. Sí, es que eso es algo que lo usamos y no hemos caído nunca. Y cuando, bueno, pues sobre eso puedes buscar información en Google sobre teclados inalámbricos y es un protocolo abierto totalmente. Otro protocolo que es igual es el de los mandos de los garajes. O sea, el mando del garaje que te están contando que está en la mayoría de los casos, a menos que sea el rolling code, que bueno, sí, hay un algoritmo que va generando códigos distintos, es una trama fija que es muy fácil de escuchar y de repetir. Te digo, son cosas de estas que no nos pasa por la cabeza porque los tenemos muy asumidos desde hace muchos años y parece que no ha pasado nada con ellos. Pero son cosas sencillas. Chuleta de Wireshark. Pues básicamente, con que te busques una hoja de trucos de los filtros, con que busques una hoja con todos los tipos de filtro, origen, destino y demás, con eso ya tienes horas de diversión asegurada. Pues un buen ejercicio, sí, es un buen ejercicio. Para mí no. Para mí no, porque es una aplicación que lleva ya muchos años y se ha ido mejorando en usabilidad realmente, porque el funcionamiento es tan sencillo, es capturar paquetes e intentar traducirlos del Klingon al humano. Muchas gracias. Gracias.